Saludos, colegas, todas mujeres albañiles, jóvenes albañiles. Espero que se encuentren bien, igual que yo. Bien, les voy a compartir un video. Todavía estamos en la colocación de piso. Ya una vez acabando, ya se viene corte para colocar el zócalo. Pero para esto, les voy a compartir este video para que sea más entendible. Puedo explicar paso a paso. Bien, comencemos. Bien, lo primero que hacemos es trazamos. Tenemos una pieza de 60 centímetros. Queremos hacer cortes. Lo trazamos. Aquí yo estoy trazando. Divido 60 entre 8. Me da igual a 7.5 centímetros. Esto es para una sala chica, comedor chico. Porque si colocamos 9, 10 centímetros, se ve espantoso. Ya si tenemos una sala grande, 6x5, 6x4, pues sí hay que ponerle 9 centímetros. Un estacionamiento hasta 10, un poquito más, que luzca el zócalo. Una vez trazado, con lápiz ya empezamos a marcarle con una cortadora manual. Solo marcamos la pintura. Aquí no asentamos con todo el peso de la mano, del cuerpo. Solamente marcamos la pintura con el diamante. Tal como ustedes lo pueden ver. Rayamos. Así lo vamos haciendo. También actualmente ya venden zócalos cortados. Pero mejor cortarlo en casa, en obra, ya es al gusto de cada cliente. Nosotros solo podemos sugerir, de esta manera le queda bien. Si el cliente quiere un poquito más grande, bueno, como les recuerdo, el que paga manda. Cortamos, que vamos a ocupar. Esto es una pinza de presión. Lo venden en las tapalerías, ferreterías. Esto nos sirve para trazar o cortar las piezas, tal como se ve aquí. Estas pinzas pueden cortar hasta, bueno, pueden trazar hasta de 1 metro, 1.20, porque solamente va apretando, va haciendo presión. De esta forma, están los cortes perfectamente bien cortados, no se les postillan. Lo ponemos. Vamos apretando poco a poco, no de un solo golpe. Vemos que ya se abre un poquito, seguimos apretando 1 milímetro más, 2, hasta que solo truene. Ahí está la pieza. Cortamos todo lo que vamos a ocupar. Después que ya está colocado todo el piso, ahora viene el zócalo. Paramos la pasta. Barramos a todo lo largo que es de la pieza. Y ponemos la primera pieza. Nos va a servir como plantilla o como muestra. Como muestra, como tacón. Buscamos una pieza que esté escuadra. Una pequeña pieza. Volvemos a checar con la pieza que está escuadra. Todo queda sentado. Aquí se ve muy bien. Estas cuadras del piso, tanto como el piso y el zócalo. Ponemos otra pieza. Solo siguen los pasos, nada es difícil.
ponemos hasta el otro extremo, todo lo largo del piso. Colocamos ahí. Tiene que ser lo más delgado que se pueda. Se puede unos 4 milímetros, 5 milímetros de pasta. Lo más delgado que se pueda. Para que no se vea muy grueso. Si ven que tiene una pequeña despostillada su pieza, no importa. Es de 1 a 2 milímetros porque va abajo. Abajo lleva boquilla, se tapa. No importa, es arriba que quede parejo. Lo calzamos de esta forma, ponemos separadores. Y ahora lo que vamos a hacer es poner un reventón de un extremo a otro extremo. Esto es para que nos quede derecho en la parte de arriba. Ya tengo otro video de cómo se coloca el zócalo. Solo buscan el video cómo se coloca el zócalo. Este es como una recopilación. Que algunos no alcanzan a entender muy bien cómo se pone el zócalo. Les vuelvo a repetir. Esto es sencillo y fácil. No es difícil. Pero tampoco imposible. Ustedes lo pueden hacer en su propia casa. Tiempo libre. Tal como están viendo aquí en el video. No tiene ciencia. Solo se requiere de muchas ganas de hacer las cosas. Como mejorando una casa. Ya estando el reventón, seguimos colocando las demás piezas. Les repito, estas medidas ya son al gusto del cliente. El cliente que quiere que le corten a 9 a 10 centímetros, así lo hacemos. Pero lo más recomendable es que no se vea tan espantoso. Solo sacamos la medida que mide la pieza, lo dividimos entre las piezas que queramos, 8 o 9 piezas, para una placa de 100 centímetros, para que no haya desperdicio. Si va a escuadra, buscamos una pieza, checamos la escuadra, aquí requiere levantar 2 milímetros, ahí está el separador. Para que llegue a su altura. Pero lo más importante es que arriba se vea bien alineado. No se ven escalones, topes. Colocamos la que sigue hasta acabar el tipo de zócalo que tengamos. Los metros que tengamos, lo hacemos de esta forma. El hilo manda el paño del zócalo, es la que nos está mandando, tanto vertical como horizontal. Y checamos la escuadra, todo está bien. Vemos que le falta, lo calzamos, que lleva su separación. Una vez que ya colocamos todo el zócalo, ya después de una hora, ya podemos ponerle pasta en la boquilla.
apretamos para que se llenen los hoyos que quedaron. A la boquilla lo hacemos con la misma pasta de crez. Lo alisamos, esto ya va al gusto del cliente, si lo quieren en chaflán, en un corte 45, o a nivel, como lo que estoy poniendo aquí, a nivel, así lo quiere el cliente. No le gusta el chaflán, bueno, ahora sí como el que paga, manda. Ponemos, lo alisamos de esta forma. Y ya para la boquilla del piso, de la junta de zócalo donde va la esquina, esto ya le ponemos boquilla con sellador sin arena, antihongo, que es a 2 milímetros, es sin arena. Porque si le ponemos cemento blanco al piso en la boquilla, después se hace negro, se le pega toda la mugre, por eso ahí le vamos a poner boquilla con sellador antihongo. De esta forma lo alisamos, que tenga buen acabado. El cliente lo quiere chaflán, pues lo hacemos en chaflán. Quiere a nivel. Bien jóvenes, ya como resumen, estando el piso a escuadra, a nivel, todo el zócalo sale bien, sale parejito. Igual le ponemos reventón, luce muy bonito. Todo recuerden, gente, nada es difícil, pero tampoco imposible. Ustedes lo pueden hacer.